Un saludo a todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de la señal de BPI TV. Nosotros nos encontramos en la comunidad de La Cacimba, en la parroquia Altagracia, el municipio Sucre, específicamente acá en Cumaná, junto al vocero del Consejo Comunal de este sector, quien denuncia el desbordamiento de las aguas servidas producto de la lluvia, un problema que data también de la comunidad desde hace mucho tiempo, pero dejemos que sea él quien coloque la denuncia formal de lo que está viviendo la comunidad en este momento. Se identifica, por favor, y la denuncia. Alfredo Díaz, vocero coordinador del Consejo Comunal La Cacimba. Efectivamente, la comunidad está afectada por un brote de paludismo producto del desborde de las aguas servidas. Ya tenemos alrededor de algunos 6 meses con esta situación que nos obliga a hacerle un llamado de reflexión a las autoridades, a los organismos competentes, en este caso a Hidrocaribe, a la alcaldía del municipio Sucre, al alcalde, señor Luis Sifonte, para que se aboque con urgencia a esta problemática. Por ahora se nos han reportado algunos 14 casos de paludismo. Escúchese bien, 14 casos de paludismo, con temor a que se siga propagando la enfermedad producto de esta situación que padecemos en el sector. Todas las 3 calles están inundadas de aguas negras, aguas hervidas. Esto trae como consecuencia todo una situación de enfermedades, pero la más grave en este caso es el paludismo, que ya tiene su repunte en todo el municipio, en todo el estado, y que La Cacimba no es la excepción. Queremos hacer un llamado a las autoridades competentes, repito nuevamente ese llamado de reflexión, para que se aboquen con urgencia a esta problemática. Alrededor estamos afectados más de 1.350 personas, porque como les digo, toda la comunidad está anegada de aguas negras. Y en ese sentido, pues, ya la situación se hace urgente. Urgente, señor alcalde, entonces hay que abocarse, por favor. Hacemos ese llamado de clamor. La comunidad está padeciendo, no solamente de esto, sino de otro rosario de problemas, pero este es uno que nos está perjudicando gravemente, porque está ya afectando la salud de nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, y en ese caso queremos hacer el llamado de reflexión para que entonces se aboquen con urgencia a la problemática. Como les dije, ya las calles están al borde del colapso, algunos cachimbos ya han reventado producto de esta situación, y a raíz de esta lluvia que han caído en estos últimos días sobre la ciudad de Cumaná, entonces tenemos que el colapso ya se ha hecho grave. Por lo tanto, queremos hacer ese llamado, repito, ese llamado para que por favor se nos tome en cuenta. El Bactor de Hidrocaribe, por favor, dése una vueltica por aquí por la comunidad La Cacimba para ver si podemos subsanar esta situación que nos está afectando y que la comunidad pueda ver respuesta, porque de lo contrario nosotros acá en la comunidad nos vamos a organizar y lamentablemente vamos a tener que tomar las calles para que entonces se nos escuche y se nos dé una respuesta satisfactoria con respecto a esta problemática que estamos padeciendo. A propósito de la denuncia que hace con el colapso de los demás servicios públicos acá en la zona, ¿cómo se encuentra lo que es el aseo urbano y el servicio de agua potable, por ejemplo, uno de los servicios más afectados acá en la ciudad de Cumaná? A veces transcurre alrededor de 15 días que lamentablemente no pasa el servicio de aseo urbano. Elianza pasa de una vez por semana, muchas veces, otras veces 15 días sin pasar. Entonces esto ha traído como consecuencia que la situación se torne más peligrosa y más urgente en cuanto a medidas sanitarias ya que tomar acá en la comunidad La Cacimba. Muchos vecinos depositan su basura a las afueras, en las avenidas, porque por allí, por donde pasa la reina, es por donde pasa el aseo urbano. Por otra parte, el servicio de agua potable, bueno, toda la ciudad de Cumaná se ha visto afectado con esta problemática, y además de esta problemática del servicio de agua potable se suma a la ruptura de un tubo que se encuentra ubicado en una avenida acá de la comunidad, que ha colapsado en 2 oportunidades producto del deterioro de tantos años, y bueno, esto ha traído como consecuencia que los servicios públicos se afecten. Bien, es parte de la información que nosotros manejamos desde Cumaná, y con esto invitamos a todas las personas a ampliar esta información a través de las plataformas digitales y mantenerse en sintonía de la programación de nuestro canal. Desde Cumaná, Estado Sucre, para BPI TV, Ariana Ágreda.